presentación de Puric. Sí, sino para continuar con la bienvenida. Y bueno, para quienes están preguntando si se va a grabar, bueno, sí, la idea es grabar ese seminario y todos los que se han realizado, pero sobre todo se puede ver también por Facebook y por YouTube. Así que quienes puedan ingresar al YouTube, también se está pasando directamente por YouTube y por Facebook. Bueno, nuevamente bienvenidos. Este es un seminario muy importante porque vamos a hablar justamente de la importancia de la recopilación de datos estadísticos sobre discapacidad y cómo eso es necesario para formular políticas públicas que realmente respondan de manera inclusiva dentro de la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Bueno, vamos a tener 4 invitados que van a desarrollar diferentes perspectivas referente a la recopilación de datos. Y bueno, quiero dar la bienvenida a nombre de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias, a nombre también de la Alianza Internacional de Discapacidad. Agradecerles nuevamente y espero que podamos aprovechar realmente todas estas presentaciones. Sabemos que la necesidad de enfatizar el desglose de datos por discapacidad, como lo dice también el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por eso cada uno de nuestros prestigiados panelistas van a poder hablar del tema y vamos a poder también conocer un poco más sobre las preguntas del Grupo de Washington y cómo es necesario utilizarlas para identificar este tipo de población. Bueno, entonces, justamente hablando de este tema, vamos a pasar a nuestro primer panelista. Él es Pierrick Corbella. Sí, muy bien. Él trabaja, sí, él trabaja en Humanity and Inclusion. Él es el gerente de lo que es MIL, que es Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning, que quiere decir monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. Él también es ingeniero en sistemas, tiene una maestría en gestión de calidad. Y el tema que va a abordar justamente es el uso de las preguntas de Washington para identificar la población con discapacidad. Bienvenido, Piagui, el micrófono es tuyo. Gracias, Rosario. Entonces, voy a presentarles la introducción a las preguntas del Washington Group. Siguiente, por favor. Entonces, hay 4 objetivos para esta sesión. Primero es explicar por qué es importante recopilar datos sobre las personas con discapacidad, especialmente en los contextos humanitarios. Describir un poquito la estructura y las preguntas del Grupo de Washington, las diferencias entre las diferentes versiones y hacer una rápida introducción al análisis de los datos del Washington Group recopilados. Siguiente, por favor. Alors, algunos datos rápidamente. Hein. ¿Por qué es importante recopilar datos sobre las personas con discapacidad? Porque el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad y a escala mundial 20 millones de personas con discapacidad están afectadas por una crisis. Y 80% de estas personas viven en países de bajos ingresos. Siguiente, por favor. Alors, y en el contexto humanitario es demasiado importante porque los conflictos y desastres naturales aumentan los riesgos de protección para las personas con discapacidad. Podemos ver el ejemplo del tsunami en Japón. La tasa de mortalidad fue de 2 a 4 veces superior a la de las personas sin discapacidad. Siguiente, por favor. Entonces, es por eso que la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas pidió a un grupo de trabajo de diseñar una herramienta para identificar las personas con discapacidad en encuestas o censos. Entonces, esta herramienta de Washington Group permite comparar datos al nivel internacional, porque antes de las preguntas del Washington Group, cada país tenía su propia metodología y no permitía comparar los datos.
Entonces, ahora tenemos estas preguntas. Y además, la buena cosa de estas preguntas es que no hacen referencia a la discapacidad. Eso es muy importante porque si ponemos, si colocamos la palabra discapacidad en una encuesta, hay un sesgo. Y entonces, estas preguntas no estigmatizan las personas con discapacidad. Es el valor añadido de las preguntas de Washington Group también. Entonces, el foco de estas preguntas está en el funcionamiento, en las acciones básicas, ver, oír, andar. Y entonces es un contraste con los enfoques basados en un modelo médico que se centran en deficiencias o en las funciones corporales. Y también estas preguntas están diseñadas para identificar a la población que se encuentra en mayor riesgo que la población general de sufrir de restricciones en la participación social, en el empleo, en la vida cívica, para hacer simple de sus derechos humanos. Siguiente, por favor. Entonces, hay varias versiones. La versión breve, 6 preguntas. La versión breve reforzada, que vamos a ver después. La versión ampliada y un modelo para los niños y niñas, en colaboración con UNICEF. Siguiente, por favor. La versión breve de las preguntas de Washington Group, donc 6 preguntas sobre temas como andar, ver, oír, cognición, autocuidado y comunicación. Es muy importante decir que estas preguntas deben estar incluidas en una encuesta. No podemos preguntar eso separadamente de un cuestionario. Tiene que estar incluido. Y entonces es por eso que podemos cruzar datos. Entonces, los datos de las preguntas de Washington Group con otros datos como, por ejemplo, el acceso a servicio de agua, servicio de salud, permite entonces ver, identificar si las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a los servicios. Y también es importante decir que esta versión de Washington Group no permite identificar las causas de las dificultades que tienen, ¿eh? No es una evaluación médica. Siguiente, por favor. Donc, 6 preguntas. La primera pregunta es si tienes dificultades para ver, incluso cuando tienes gafas o lentes. Si tienes dificultades para oír, incluyendo cuando tienes un audífono. Si tienes dificultad para caminar o subir escaleras. Si tienes dificultades para concentrarse o recordar. Si tienes dificultad para cuidarse, vestirse o lavarse, y si tienes dificultad para comunicarse. Siguiente, por favor. Entonces, podemos, especialmente en contexto humanitario y en contexto de migración, como actualmente con la crisis venezolana, es importante añadir preguntas sobre la salud mental y psicosocial, porque los refugiados sufren de, tienen una salud mental muy baja porque tienen que huir a su país y entonces es por eso que debemos, es mejor cuando podemos hacerlo, preguntar, utilizar la versión breve reforzada. Ahí, por ejemplo, una pregunta con qué frecuencia se siente estresado, nervioso o ansioso. Siguiente, por favor. Ahí la versión ampliada. Hay otros ámbitos como la dolor, el cansancio, la comunicación. También hablamos de la edad de inicio de la dificultad funcional, los factores del entorno que pueden influir en el funcionamiento. Es una versión muy ampliada, muy reforzada y hay muchas preguntas. Entonces, no es realmente la versión que las organizaciones utilizan. Depende del tiempo que tienen para hacer la encuesta. Siguiente, por favor. Entonces, la versión para los niños, 2 versiones según la edad, 2, 4 años o 5, 17 años. Los ámbitos son los mismos, hay algunos ámbitos que son los mismos que en la versión para los adultos, pero las preguntas están un poquito diferentes, adaptadas para los niños. Y las preguntas tienen que estar planteadas a la madre o al cuidador.
no podemos preguntar directamente al niño. Es la diferencia con la versión de los adultos, porque con los adultos tenemos, es una obligación de la metodología, tenemos que preguntar directamente a los adultos si, las 6 preguntas, si utilizamos la versión breve. Siguiente, por favor. Alors, eso es, vamos a terminar con la análisis. Me parece importante hacer una pequeña, un pequeño enfoque. Las respuestas, las opciones posibles para las 6 preguntas de la versión breve. Hay 4 opciones. La persona puede decir, no, no tengo ninguna dificultad para ver, por ejemplo. Sí, tengo cierta dificultad. Sí, mucha dificultad o no puedo hacerlo. Es importante decir que si la persona, de manera general, si la persona dice si mucha dificultad o no puedo hacerlo, podemos identificar a una persona con discapacidad. Entonces, es importante decir desde el principio la límite para hacer la análisis el análisis correctamente. Y también después pueden modificar un poquito esta limita, depende de cada ámbito o de la gravedad. Pero para ser simple, es mejor decir que si la persona tiene mucha dificultad o no puede hacerlo, es que tiene discapacidad. Siguiente, por favor. Y entonces, para terminar, ahí las pueden ver una tabla con las 6 preguntas. Y si la persona dice al menos una vez sí mucha dificultad o no puedo hacerlo a una de las 6 preguntas, es quiere decir que la persona tiene una discapacidad. Si la persona dice muchas varias veces mucha dificultad o no puedo hacerlo, bueno, es que cuenta como la persona tiene al menos una discapacidad. Y para terminar, es muy importante decir que no es porque la persona dice que tiene mucha dificultad para caminar que tiene una discapacidad física. Porque puede ser, por ejemplo, que la persona es una persona ciega, entonces que no puede ver, pero que tiene dificultad para subir escaleras, por ejemplo. Entonces, es mejor hacer un análisis al nivel de las 6 preguntas que de hacer un análisis para cada pregunta. Siguiente, por favor. Entonces, si quieren más informaciones, pueden consultar el sitio web del Washington Group, washingtongroup.org, o consultar los recursos de aprendizaje de Humanity Inclusion en el sitio internet. También, no está en la pantalla, pero hay un sitio web que se llama disasterready.org, y hay una formación muy completa sobre las preguntas de Washington Group y la recopilación de datos sobre las personas con discapacidad, muy interesante, permite aprofundir los temas. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la palabra. Bueno, muchas gracias, Yarik, por tu explicación. Yo sé que en realidad es muy difícil, desde un comienzo sabemos que es muy difícil explicar las preguntas de Washington en solamente 10 o 12 minutos, porque realmente no tenemos mucha información quienes de repente no han tenido anteriormente contacto con ellas. Pero creo que es importante rescatar que hace algunos años también Riadis hizo un curso a nivel de América Latina y hay gente que se ha formado por ese taller del grupo de Washington y que también podríamos, con el apoyo de ellos, hacer este taller o un webinario únicamente sobre el grupo de Washington. Así que creo que es un compromiso también. Si ustedes desean, pueden ustedes requerirlo como miembros de Riadis, para que Riadis vea que hay interés y poder desarrollar un webinario únicamente sobre ese tema. Porque sí, la información de la página web está por lo general en inglés. Entonces, quienes de repente no dominan inglés, va a ser complicado que puedan acceder a la información. Sí. Pero igual, ese es un compromiso. En el sitio web Disaster Ready hay los cursos en español también, si quieren. ¿No? Ah, bueno, entonces eso sería interesante, me parece. Yo lo hice en español. Ya. Bueno, gracias entonces, por tener esa información. Gracias a usted. Bueno, entonces vamos a, para quienes están viendo la presentación, vamos a pasarles la presentación después cuando ya podamos hacer la respuesta, el agradecimiento a todos los que nos han estado acompañando. Así que no se preocupen que todo lo que es material se va a poder compartir. Y si quieren también algo más, van a poderlo preguntar al correo de Riaz. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra siguiente panelista.
Realmente tenemos el honor de contar con la doctora Elizabeth Lockwood. La doctora Elizabeth Lockwood trabaja para CBM Global y es la representante de CBM en las Naciones Unidas en Nueva York. Su trabajo se enfoca en desarrollar estrategias de incidencia para crear conciencia, desarrollar capacidades y realizar cabildeo por los derechos de las personas con discapacidad a nivel de Naciones Unidas en relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el tema de discapacidad y desarrollo inclusivo. Además, la doctora Lockwood siempre aborda los temas de financiamiento para el desarrollo, Agenda 2030, accesibilidad, y está parcialmente adscrita al departamento, lo que es la Asamblea de Naciones Unidas. Ella ha sido criada por padres holandeses y estadounidenses y ha vivido y trabajado además en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, Asia y en la nación Navajo, que es una nación de indígenas americanos. Y además ella tiene una maestría en políticas públicas y tiene también un doctorado. El tema que abordará, un doctorado en estudios de discapacidad, el tema que abordará ella va a ser un poco los hallazgos que se han realizado en un informe que se ha realizado por el grupo de partes interesadas de personas con discapacidad de la Alianza Internacional de Discapacidad, y es un informe sobre justamente datos estadísticos y personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19, y lo va a vincular con algunos indicadores o los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante, Elizabeth, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias, Rosario. Gracias por invitarme a presentar hoy. Es un placer ser parte de este webinar sobre datos de discapacidad y COVID. Y es un placer trabajar con RIADIS y la Alianza Internacional de Discapacidad y también para trabajar con colegas y socios en la región. Y especialmente gracias a Rosario y Mario. Y hoy presento en nombre del Grupo de Partes Interesadas de Personas con Discapacidad y CBM Global. Bueno, la pandemia de COVID y las políticas posteriores están afectando gravemente a las personas con discapacidad, obviamente, pero a pesar de esto, es muy difícil encontrar datos COVID de discapacidad. Entonces, el Grupo de Partes Interesadas de las Personas con Discapacidad, o the Stakeholder Group of Persons with Disabilities, realizó un estudio de investigación cualitativa para recopilar información sobre el impacto que la pandemia COVID ha tenido en las personas con discapacidad en todo el mundo. 28 personas con discapacidad fueron entrevistadas en 6 idiomas, incluido señas internacionales. Además, 65 personas con discapacidad de 54 países participaron en grupos focales regionales, incluido en América Latina, con algunos de ustedes, pienso que sí. También un consultor, Ramiro, quien está aquí con nosotros, gracias Ramiro, realizó la misma investigación en Bolivia, Colombia y Guatemala para una mirada más profunda en algunos países. Las entrevistas se centraron en temas relacionados con COVID, pero también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, uno de los cuales fue sobre datos. En general, los resultados indican que existen muchas barreras para las personas con discapacidad como resultado de la pandemia, incluidas las nuevas y adicionales barreras. Las barreras más comunes que surgieron incluyen, primero, falta de acceso a la información relacionada con COVID para todas las personas con discapacidad. Segundo, barreras para recibir medidas de protección social y empleo formal e informal, perder el empleo primero y barreras de accesibilidad trabajando virtualmente. Y tercero, la falta de inclusión de la discapacidad en los esfuerzos de respuesta de COVID en todos los niveles gubernamentales,
creando desconexiones significadas entre las acciones nacionales y locales. Con respecto a los datos, solicitamos a los participantes que comparten cualquier recurso sobre datos a nivel nacional sobre COVID y discapacidad. Los participantes tuvieron acceso a fuentes de datos del gobierno sobre el número diario de casos infectados, muertes y recuperaciones en general. También tenía fuentes de datos desglosados por género, edad y condiciones de salud, y otros, pero no discapacidad. En general, los participantes indicaron que los gobiernos no están desglosados por discapacidad, o si lo están, no están compartiendo los datos a la gente, al pueblo. La investigación indicó que algunos recursos disponibles han sido compartidos o lo serán pronto. Por ejemplo, en Inglaterra tiene un documento sobre la producción de coronavirus y los impactos sociales de las personas con discapacidad en su país. También la Oficina de Estadísticas de Ghana en África, desea colaborar con otros para recopilar datos sobre grupos vulnerables, incluidas personas con discapacidad, y están utilizando el Grupo Washington. Y ONU Mujeres indicó que aunque la discapacidad no se incluyó en su primer conjunto de COVID, sí incluyeron preguntas de discapacidad en las demás encuestas. So, vamos a ver. También las OPD y otras organizaciones, ONG, otros de todo el mundo, están llevando a cabo encuestas para recopilar información de personas con discapacidad. Un ejemplo es una encuesta realizada en Filipinas que compartirá con las agencias gubernamentales a fines de junio, contuvo 235 respuestas. Y vamos a tener más información sobre eso pronto. Y otro ejemplo es de la República Dominicana, donde diferentes organizaciones han realizado encuestas para generar datos sobre la situación también, personas con discapacidad. Y también hay encuestas de Unión Mundial de Ciegos, Disability Rights Monitor y otros más. Con respecto a los métodos de recopilación de datos COVID y discapacidad, los participantes compartieron información y otros resultados también fueron incluidos. Algunas formas de recopilar datos incluyen el móvil de puerta a puerta que mide la temperatura de las personas en hogares o el uso de encuestas telefónicas. Con respecto a los datos cuantitativos, la breve lista de preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington es muy adecuado para monitorar la inclusión y resultados de personas con discapacidad en esta pandemia. También el Grupo Washington publicó un blog sobre uso de la breve lista de preguntas en una encuesta telefónica, ya que realizar una encuesta por teléfono en lugar de en persona es particularmente atractivo ahora en la pandemia. Con respecto a los datos cualitativos, recomendamos continuar recopilando datos generados por los ciudadanos para complementar las fuentes de datos tradicionales, como los datos que mencioné en mi presentación, por ejemplo. Esto puede complementar muy bien los datos cuantitativos y resaltar información que no se puede capturar de otras maneras. Para terminar, sabemos que el mundo post-pandémico se está convirtiendo en nuestra nueva forma de vida. Para personas con discapacidad, encontramos hallazgos de mayor discriminación en desigualdades. Para compartir esto, usemos los objetivos
los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el marco de indicadores globales como herramientas de guía para incluir de manera completa e igualitaria a los grupos más marginados para reconstruir comunidades mejores, más seguras, resilientes y más inclusivas en todo el mundo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por tu participación. Gracias, además, por estar compartiendo datos de un informe que todavía no ha sido lanzado, y cuando sea lanzado el informe, lo vamos a compartir. Creo que todavía la versión en español de repente demora un poco, pero de todas maneras, vamos a primero compartir la versión en inglés y luego cuando esté la versión en español la compartiremos. Sí. Pero gracias a ti por habernos realmente compartido esto, porque realmente solamente quería mencionar que Riadis pudo apoyar con la moderación también de uno de estos focus group, que fue también insumo para hacer este informe, y realmente me alegro mucho que ya estemos en la producción del informe. Muchas gracias, Elizabeth, nuevamente. Gracias. Bueno, entonces ahora quiero dar paso a una persona más, que es la tercera panelista, pero antes quería hacer un poco recopilación de lo que hemos visto. Hemos visto primero una herramienta como las preguntas del grupo de Washington para poder identificar información. Luego nos ha compartido Elizabeth un poco de la experiencia de lo que se ha hecho por el grupo de personas interesadas, de personas con discapacidad, en esta encuesta sobre datos y personas con discapacidad ante el COVID-19, y también nos habló de otras encuestas donde se están utilizando también datos como la Unión Mundial de Ciegos y la encuesta de Disability Rights Monitoring, que es una encuesta que también se está haciendo del seguimiento de los derechos de personas con discapacidad. Luego vamos a también hablar un poco para terminar sobre una encuesta que también va a ser Riadis y que pronto la va a difundir, pero eso lo vamos a hablar ya cuando culminemos. Así que ahora vamos a hablar más del rol de sociedad civil, y para eso tenemos la oportunidad de contar con Celeste Fernández. Ella es abogada y también es docente. Ella es de la Asociación Civil de Igualdad para la Justicia y también forma parte de la Red Regional para la Educación Inclusiva, y brinda mucho el apoyo y trabajo con personas con discapacidad justamente en el tema de educación inclusiva y acceso a la justicia. Ella un poco lo que nos va a hablar en este caso es de la ausencia de justamente esta recopilación de datos para monitorear, hacer seguimiento a la evaluación de la educación de las personas con discapacidad, y cuál sería en este caso el rol de la sociedad civil para poder tener estos datos. Así que ella justamente nos va a hablar de este rol que tenemos como organizaciones de sociedad civil y también como organizaciones de personas con discapacidad. Adelante, Celeste, el micrófono es tuyo. Bueno, Rosario, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer especialmente a Riadis por la invitación, en especial también a Rosario y a Mario. Y bueno, es un placer estar acá con todos los y las participantes y con mis compañeros y compañeras. Como mencionaba Rosario, yo me voy a referir específicamente a la falta de datos en educación, pero vamos a ver que muchas de las cosas que voy a abordar son comunes a otras áreas y a otros temas. Pero bueno, básicamente lo que nosotros observamos a partir del trabajo de incidencia de la Red Regional por la Educación Inclusiva es que en los países de la región no se produce información cualitativa y cuantitativa, me refiero a nivel oficial, ¿no? A nivel de los que presenten un diagnóstico completo, fiable, de cuál es la situación en los sistemas educativos. Datos significativos, o sea, varios países, por ejemplo, tienen el dato de cuántas personas cuántas personas están en escuela común y cuántas en escuela especial, que es un dato central para ir monitoreando el cumplimiento del artículo 24 de la Convención que regula el derecho a la educación inclusiva. Pero sacando esos datos específicos, lo que vemos es que existen muchas falencias estructurales para entender cómo están estos niños y niñas en las escuelas y en las universidades. Hay también adultos, ¿no?, por las universidades. Y conocer en detalle cuáles son los datos. Entonces, solo por dar algunos ejemplos,
excluidas del sistema educativo, es decir, las que no van a ningún tipo de escuela. ¿Cuántas hay afuera y dónde están, ¿no? Si están en centros de asistencia, digamos, ¿dónde están? Y ese es un dato muy relevante. No tenemos datos sobre el dato, sobre el grado, perdón, de accesibilidad de las instalaciones escolares, del transporte escolar, de los materiales de estudio. No tenemos datos sobre cuáles son los tipos de apoyo disponibles y el porcentaje de demanda insatisfecha, es decir, cuántos niños y niñas están teniendo acceso a los apoyos que necesitan, cuál es, por ejemplo, la proporción de docentes con formación en educación inclusiva, qué cantidad de denuncias por discriminación en el ámbito educativo por motivos de discapacidad se están recibiendo, que sería un dato interesante que nos permitiría tener un paneo general. Y básicamente todas estas falencias en la producción de datos, tampoco tenemos datos, por ejemplo, sobre el tipo de barreras que enfrentan. O sea, deberían haber mejores diagnósticos sobre cuáles son las barreras actitudinales para la comunidad de niños y las niñas con discapacidad. Y todo esto se agravó, obviamente, con el COVID-19, por ejemplo, no tenemos el dato de cuántos niños y niñas tienen acceso a computadoras, a servicios de internet, cuántos efectivamente están en condiciones de manejar esas tecnologías o cuántos necesitan apoyos. Entonces, todos esos datos, obviamente, impiden, digamos, la adopción de políticas que den respuestas satisfactorias a esta población. Entonces, y por otro lado, mucha información que se produce en general, por ejemplo, información sobre tasas de repitencia, de sobriedad, de deserción, de egreso y demás, no suelen, o sea, son datos que en general producen los estados, pero no suelen estar desagregados por discapacidad. Entonces, tenemos cifras generales que no nos permiten ver específicamente qué está pasando con este grupo. Y todas estas cuestiones, digamos, se evidenciaron, quedaron muy visibles en el marco de la Agenda 2030, porque esta agenda desde sus inicios dio mucha relevancia a la necesidad de producir datos, ¿no? Se previó todo un sistema de elaboración de indicadores y de rendición de cuentas. Desde la red hicimos algunos análisis de la disponibilidad de datos para el monitoreo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el que garantiza educación inclusiva, equitativa y de calidad. Hay particularmente dos informes que a quien les interese se los pueda hacer llegar. Tomando principalmente insumos de la CEPAL y del Instituto de Estadísticas de UNESCO. Y ahí lo que vimos es que hasta 2018 el nivel de producción de indicadores para 25 países de la región es en promedio del 37%. Porcentaje que se puede llegar a elevar al 55% si se consideran los indicadores que no se producen, pero que podrían producirse con la información con la que actualmente cuentan los estados. Y en promedio, tan solo el 43% de los países que tomaron para hacer estos estudios cuentan con datos para calcular los indicadores del ODS-4. Y en el marco de la Agenda 2030 también se evidenció esto que mencionaba de la falta de desagregaciones, o sea, la información exigida por los indicadores globales y temáticos en general no está desagregada por discapacidad. De hecho, según el Instituto de Estadísticas de UNESCO, el acceso a información sobre educación desagregada por discapacidad es el menos disponible en la región. O sea, hay otras variables de desagregación, como género y demás, que están más disponibles, pero en la discapacidad es el menos disponible porque solamente el 11% de los países de América Latina, encuestados por el Instituto de Estadísticas, cuentan con esta información desagregada, con esta información para el cálculo, ¿no?, del ODS-4 desagregada por discapacidad. Y entonces los indicadores que nosotros tenemos pueden ser engañosos porque, digamos, las dificultades que enfrentan grupos específicos, y acá no solo personas con discapacidad, sino también otros grupos, se terminan diluyendo en cifras generales. Y lo que también vemos es que los estados en general no están elaborando indicadores nacionales para dar cuenta de las especificidades locales, ¿no? El marco de indicadores de ODS previó, digamos, indicadores mundiales y temáticos, pero además le dio la posibilidad a los estados y a las regiones de que elaboren indicadores más específicos. Digamos, lo que estamos viendo es que los países de la región no están incluyendo en general indicadores que reflejen mejor, que permitan mostrar mejor ciertas problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad.
Han sido muy pocos países, por ejemplo, en Argentina se agregó uno sobre cantidad de niños y niñas con discapacidad en escuelas comunes y demás, pero es muy aislado, no es que es un marco de indicadores robusto. Entonces, esa oportunidad de especificar un poco el marco de indicadores global, sentimos que tampoco se está utilizando demasiado. Y todas estas cosas evidencian un poco la posición, digamos, que las personas con discapacidad hoy no están siendo una prioridad para los estados de la región, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que preocupar y lo que nos tiene que impulsar como sociedad civil a trabajar por esto, justamente porque no es un problema puramente teórico. La falta de datos obstaculiza la realización del derecho a la educación inclusiva, invisibiliza a las personas con discapacidad frente a los gobiernos que la tienen que garantizar y demás. Entonces, a veces desde la sociedad civil estas discusiones las vemos como medio, estas discusiones sobre datos, sobre estadísticas y todo, las vemos como medio lejanas, pero, es decir, sabemos que faltan cosas, pero a veces no nos ponemos el hecho de que los estados produzcan mejores datos como una de nuestras prioridades estratégicas al momento de pensar nuestras acciones de incidencia, ¿no? Entonces, pero un poco, ¿por qué es importante que lo hagamos? Un poco para visibilizar violaciones del derecho a la educación de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, sus causas, sus consecuencias. Entonces, la no producción de datos sobre personas con discapacidad es en sí mismo una discriminación por motivos de discapacidad prohibida por la Convención. En segundo lugar, porque informa las políticas públicas, o sea, nos permite tener un panorama más completo del estado de situación, dimensión que enfrentan las personas con discapacidad, los logros y las falencias de las políticas, orientar nuestros recursos hacia las áreas que sean prioritarias, realizar evaluaciones de impacto de las políticas, que también es una gran deuda que tiene América Latina. Entonces, todo lo que es indicadores de proceso, de resultados y de impacto, son clave para mejorar las intervenciones estatales y para asegurar que estén basadas en evidencia. En tercer lugar, porque permite a los estados rendir cuenta de su gestión y del grado de cumplimiento de la Convención y de los ODS ante los organismos internacionales. El artículo 31, que ahí ya lo mencionó Rosario, establece la obligación de recopilar datos, y la observación general número 4, que elaboró el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también habla de la importancia de generar marcos de seguimiento, de elaborar datos en forma participativa con las personas con discapacidad y demás. Este es otro punto importante a tener en cuenta. Todos los datos que se elaboren, digamos, todos los procesos de elaboración de datos deben tener en cuenta las voces de las personas con discapacidad. Y finalmente, porque teniendo datos, se hace posible, digamos, el control de la gestión pública por parte de la sociedad civil y le permite a la sociedad civil fortalecer sus estrategias de activismo e incidencia, ¿no? El trabajo que se hace en las organizaciones de personas con discapacidad, de familias y de derechos humanos, se ve limitado por la falta de datos. Y de esta manera, para ir cerrando y pensando más concretamente, bueno, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil en esta situación? Hay diferentes iniciativas que se pueden impulsar. Podemos pensar, por ejemplo, en pedidos de acceso a la información pública para identificar que hay leyes de acceso a la información pública que pueden utilizarse para complementar los argumentos que decíamos de, bueno, los argumentos más supralegales, digamos, de la Convención. Países que en sus acceso a la información pública, ¿no? Entonces, bueno, hacer pedidos de acceso a la información para identificar qué tiene el Estado y qué no tiene. Pedidos de reunión con áreas de estadísticas de los mismos. Educación, por ejemplo, con las personas que nosotros consideremos que tienen un rol estratégico en eso, campañas sobre la producción de datos, información pública es un derecho, entonces hay que sensibilizar sobre esto, romper con esto de que los estados creen que la información es de ellos, ¿no? Entonces eso también hay que empezar a tratar de deconstruir esas informaciones de todos y todas, ¿no? Después, aprovechar nuestras comunicaciones como sociedad civil, digo, ¿no? Con los organismos internacionales para denunciar ante comités
y demás organismos, ¿no? Cuando hacemos informes alternativos, por ejemplo. Bueno, denunciar que faltan datos, ¿no? Como para generar pronunciamientos internacionales al respecto. Generar alianzas con organizaciones que trabajen temas de datos y a su vez capacitar a otras organizaciones si se forma parte de una organización que sabe sobre datos, ¿no? Ahí también tratar de articular esfuerzos, juntar organizaciones que saben más de educación de personas con discapacidad sobre datos. Esas alianzas también pueden ser muy interesantes para aprovechar, digamos, el potencial que cada uno tiene y generar algo más, algún movimiento más o algunas iniciativas un poco más robustas. Y finalmente, otra alternativa es la de promover la interposición de demandas judiciales. En algunos países se han hecho demandas judiciales para obtener datos. Por ejemplo, en Argentina tenemos un caso promovido por 4 organizaciones de la sociedad civil, que digamos, se notaron a partir de su trabajo de incidencia que los datos que se producían para escuelas especiales eran mucho menores que los que se producían para escuelas regulares. Entonces, digo, las escuelas especiales que van solamente personas con discapacidad, el Estado de repente le interesaba saber menos cosas respecto a esas y también porque había algunos problemas con respecto a que no se sabía exactamente cuántos chicos con discapacidad iban a escuela. Finalmente hay una sentencia favorable y el Estado actualmente está produciendo esos datos que le pidieron las organizaciones, con lo cual es una herramienta que hay que evaluar, digamos, con algún cuidado, en el sentido de pensarla estratégicamente, porque tiene algunas complejidades adicionales, pero sí es una herramienta que se puede tener en cuenta, sobre todo cuando vemos que hay estados reticentes a producir esa información. Así que es básicamente eso lo que les quería comentar. O sea, tenemos que pensar entonces que no se pueden adoptar políticas que promuevan la educación inclusiva y que mejoren la educación de las personas con discapacidad si no se cuenta con información sobre las barreras que está enfrentando esta población, las causas a las que obedecen esas barreras y los recursos que tienen las instituciones educativas. Entonces, es muy, muy, muy relevante que en la sociedad civil fortalezcamos la labor de incidencia por esto y apoyemos también los esfuerzos de los organismos internacionales que ya están trabajando en ese sentido. Así que, bueno, muchas gracias y quedo a disposición por cualquier consulta. Bueno, Celeste, muchas gracias realmente por tu participación. Creo que la gente está con muchas ganas de preguntar, así que después de nuestra última panelista vamos a pasar a las preguntas, pero creo que es importante sobre todo lo que tú has rescatado. Como sociedad civil tenemos de alguna forma compromisos, tenemos que averiguar si en nuestro país hay alguna coalición que se encargue de, por ejemplo, implementar los ODS, y dentro de esa coalición averiguar qué se está haciendo por la implementación del ODS 4, que tiene que ver con educación inclusiva y equitativa de calidad. Tenemos que también averiguar si están haciendo informes alternativos frente a otros comités, como por ejemplo el Comité también de los Derechos del Niño, y si están viendo el tema también de educación. Entonces yo creo que es importante que uno pueda investigar y averiguar y tratar de participar y hacer incidencia en todo tipo de coaliciones, no necesariamente solamente con personas con discapacidad, ¿no? Creo que eso es muy importante y lo que también RIADIS puede ahí apoyar y fortalecer las capacidades de todos y de todas, sobre todo de las organizaciones de personas con discapacidad. Bueno, entonces ahora, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra cuarta panelista. Ella es Juliana Sosa de Queiroz. Ella es socióloga, tiene una maestría en antropología. Es investigadora del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, IBGE. Trabaja con personas con discapacidad y es representante de Brasil en el Grupo de Washington desde el 2016. Ella va a abordar el tema relacionado con la necesidad justamente de tener datos desagregados o desglosados para la toma de decisiones en la planificación de políticas públicas. Bienvenida, Juliana. El micrófono es tuyo. Hola, gracias. ¿Estás escuchando? Te escuchamos bien. Sí, yo consigo mirar mi presentación. Mario, perfecto. Para que nos ayudes con la presentación. Está pequeña, está chiquito, pero bien. Primero, gracias por la invitación. Para mí es un placer hablar aquí con todos ustedes. Disculpe por mi mal español, yo soy de Brasil, no hablo español como naturalmente, pero voy a intentar hablar aquí despacio para que pueda comprenderme.
Creo que es un espacio muy, muy interesante para cambiar ideas y para comprender también que mi posición es un poco distinta porque estoy en el Estado, estoy trabajando los datos estatales, estoy como produciendo estos datos y para mí es siempre muy importante escuchar y charlar sobre esto con todos. Bien, mi trabajo en BGE, como Rosario explicó muy bien, yo trabajo con el tema de personas con discapacidad y también con el censo demográfico. Y es muy interesante también porque también me empiezo a Brasil en reuniones de Washington Group. Y también acá en Brasil estoy siempre viajando y voy al campo para hacer las preguntas, para acompañar, hacer los cuestionarios que están bien comprendidos. Así que interesante porque consigo tener una mirada general de los datos, como cómo esos datos son colectados acá en mi país, cómo es la charla con el Washington Group, que es una otra perspectiva. Así bien, para comprender cómo esos datos son hechos y a quién sirven, creo que es interesante como tener esta mirada general sobre los datos. Así para comprender los potenciales que los datos tienen para comprender la situación de la gente con discapacidad y también los límites que los datos tienen también. Creo que es importante comprender los potenciales y los límites de estos datos. Yo he hecho un pequeño sumario para mi presentación. ¿Se puede poner el sumario? Ah, yo no consigo mirar bien. Primero, hablar un poquito de Brasil, súper rápido, solo para contextualizar cómo es la situación acá en Brasil. Después de tomar un poco la conversa que tenemos sobre el Washington Group. Claro que ya empezaron a hablar, pero quería hablar unas cosas más. Después, otras recomendaciones que se hacen, las recomendaciones internacionales que se hacen sobre el cuestionario de censo y cómo preguntar, que no son todos de Washington Group, pero hay otras también. Después pensar para qué sirven esos datos y después el papel de los censos demográficos para estos. Y después las conclusiones que yo pienso respecto de eso también. Claro que estoy aquí representando el IBGE, pero hay posiciones que son mías y que no solamente son representativas del IBGE también. Bien, puede poner el otro slide, por favor. Bien, acá en Brasil tenemos una ley que nos obliga en IBGE a hacer la pregunta de discapacidad. Esa ley hace mucho tiempo, de 1989, y desde entonces el IBGE tiene hecho la pregunta de discapacidad en los censos demográficos. Y esa es una ley muy, muy importante y creo, salvo engaño, que es el único que existe del cuestionario de censo demográfico de Brasil que tiene una ley que obliga al instituto a hacer, como es el único que existe que es obligatorio, que el instituto no puede abrir mano, tiene que hacer porque está en la ley. Y eso es muy importante y creo que colaboró un poco también para que tengamos un histórico de estos datos acá en el país también. ¿Vale? Puede pasar. Bien, la legislación de Brasil, nosotros acá ratificamos continuamente la convención y también tenemos una ley, así que la comprensión que IBGE, ¿no? La Oficina de Estadística, aparte de las personas con discapacidad, es una comprensión biopsicosocial, es una comprensión de acuerdo con la CIF, con todo el debate que más contemporáneo sobre esto. Y sí que es muy, muy importante para nosotros tener eso muy claro también. Pues. En acá en Brasil tenemos en el IBGE hace como dos encuestas distintas. La primera es el censo demográfico, que en general se hace a cada 10 años. Teníamos un censo ahora, que estaría empezando ahora en el próximo mes, pero infelizmente, por el tema de coronavirus, no vamos a tener. Tal vez en el próximo año todavía no está muy, muy cierto porque no sabemos cómo será este futuro y todo más. Pero tenemos el censo y también una encuesta de la salud, que es una pesquisa muestral, más con una muestra, claro, más chica que el censo, pero también con más preguntas, porque siempre tenemos que, cuando estamos en un estudio de estadística, siempre tenemos esto, el censo. Tiene una abrangencia enorme, súper importante, y vamos a hablar de esto más adelante, pero tiene un espacio mucho más chico en el cuestionario para hacer preguntas, porque tiene que tener un montón de preguntas en el cuestionario de censo, así que
Las preguntas de Watching Group, que son 6, son súper adecuadas porque no teníamos como espacio para preguntar mucho más. Pero tenemos también una encuesta de salud, que es una pesquisa que se lleva a cabo cada 5 años. Y en esa pesquisa sí tenemos una cantidad de preguntas mucho más grande y podemos tener una comprensión más compleja del tema de personas con discapacidad en Brasil también. El censo demográfico de Brasil es un censo de derecho que hicimos en 3 meses de coleta y acá en general usamos una persona que va a los hogares para hacer la encuesta. Ahora también tenemos una tentativa de empezar y fortalecer la coleta por internet y también ahora con el coronavirus también estamos hablando y haciendo investigaciones por el teléfono también, pero el censo oficialmente tiene como coleta la persona, el investigador que va a la casa de la gente, va a los hogares para hacer las preguntas y también a la opción por la internet. Bueno. Disculpe, solo un rato. En Brasil tenemos 2 tipos de cuestionarios distintos, el básico, que es el cuestionario más chiquito, y una muestral dentro del censo, que es el cuestionario más grande, y la cuestión de personas con discapacidad está en ese cuestionario más grande, que es la muestral. Esas fueron las preguntas que tuvimos en el censo de 2000, hace 20 años atrás. Es una pregunta que ya no está actualizada claramente, pero tenemos la suerte de tener otras opciones de respuestas también en escala. No hicimos, como la mayor parte de los países, las opciones de sí o no, que no es recomendable, pero Western Group. Así que desde 2000 conseguimos tener como una graduación de esta discapacidad por la respuesta. Eso en 2000 y 2010, que es el próximo slide. Seguimos con el Ocean Group. ¿Se puede cambiar para 2000? Seguimos con el Ocean Group y ponemos las preguntas, no todas, porque no era posible, pero también conseguimos en 3 preguntas hacer la gradación de las respuestas del Ocean Group, que es una forma importante porque la discapacidad para el Ocean Group, la discapacidad es una cuestión de continuo. Así que es importante tener una escala de respuesta y que las personas puedan comprender si tienen poca dificultad o mucha o no consiguen de forma alguna. Y bien, como sabemos, el Watching Group recomienda que la gente que responde que no tiene ninguna dificultad, que tiene mucha dificultad o que no consigue hacer, son las personas que son consideradas personas con discapacidad. El Watching Group también hace más 3 formas de medir la discapacidad. Depende también de la política que va a establecer y del recorte temático que quiere hacer. Pero la recomendación del Ocean Group es que consideramos la gente que responde que tiene mucha dificultad o que no consigue hacer como personas con discapacidad. Y en 2010, el Brasil estaba empezando con ese debate y consideramos en el primer momento toda la gente que respondió que tiene alguna dificultad, mucha dificultad o que no consigue hacer como personas con discapacidad. Así que nuestro dato estaba súper grande. Después, empezando a estudiar un poco más, cambiamos esto y ahora consideramos como la recomendación correcta a las personas que tienen discapacidad, como que las respondieron, las personas que respondieron mucha dificultad o que no consiguen de forma alguna. Estos son los resultados distintos antes de usar la línea de corte de Western Group. Después de usar la línea de corte, así que hay una variación súper grande de las respuestas y estas verdes son las respuestas ahora oficiales de Brasil. Solo puse para siempre actualizar esto, porque como cambiamos los datos, hace un tiempo que hicimos esto, pero siempre que voy a hablar en algún lugar, como también aprovecho para hablar sobre esto, porque es importante sobre la comprensión que tenemos sobre los datos en Brasil también. Bien, el Ocean Group fue creado hace 20 años casi y tiene un esfuerzo que es muy importante y cuando miramos para atrás y vemos el camino que Ocean Group percorrió hasta hoy,
fue muy, muy importante para padronizar los datos. Es un trabajo que todavía no está completo, es un trabajo que es muy grande todavía, pero se empezó con el Washington Group y también es muy, muy importante porque es una forma de tener una comparabilidad entre los países. Eso es muy importante. No, si un país tiene datos y el otro no tiene, claro, es importante para ese país, pero perdemos la capacidad de localizar estos países entre todos los países que levantan las estadísticas de personas con discapacidad. Así que la comparabilidad entre los países es súper importante también. Bien, estos son los conjuntos cortos del Washington Group, pero hay otros slides, el próximo que está en español, creo que sea mejor. Yo puse en inglés para tener la versión original, porque en español yo he hecho una traducción libre. Creo que muchos ya conocen estos datos y... Ay, sumió. Disculpe. Muchos ya conocen estos datos y... Son los dominios básicos. Es importante decir que el Washington Group también reconoce que no estamos hablando de todas las discapacidades, solo de unas que son las más importantes. De hecho, porque el espacio del cuestionario del censo es muy chico, así que el Washington Group eligió los temas y las dificultades que son más importantes y puso, y también con foco siempre en las actividades. Así que con preguntas que sean muy simples para hacer con la gente que está respondiendo este cuestionario también. A ver. El otro, es importante también sobre que hablaba antes de las categorías de respuestas, son muy importantes. Es muy importante que los países no hacen como respuestas sí o no, porque esto tiene un viés muy, muy fuerte en la respuesta. Y así como hicimos con el Washington Group, con esa escala de respuesta, la persona que está en su domicilio, que está respondiendo al cuestionario, puede localizar dónde en esta escala de disfuncionalidad. Eso es muy importante. Esa pregunta debe ser leída a cada residente del lugar. Esto es algo que hablamos mucho en nuestro entrenamiento del censo, en los videos que hacemos. Cuando entrenamos a las personas que van a los hogares para hacer las preguntas, hablamos mucho sobre eso, que tenemos que leer para cada persona dentro del hogar. Y a veces, claro, es un poco más difícil hacer esto en Brasil, porque en muchos lugares, incluso los hogares que son más pobres, los hogares tienen mucha gente, a veces como 15 personas que viven dentro del mismo hogar, pero tenemos que hacer eso con cada una. Eso es importante hacer, claro, tarda mucho tiempo, pero es muy, muy importante que se hace de manera correcta. Y tenemos mucho esta preocupación acá en Brasil de hacer esas preguntas de forma correcta. Esos son también los principios y recomendaciones para los censos de población, que también es como un libro general sobre cómo hacer los censos, y hay otras preocupaciones también. Tal vez para quien no hace el dato, esas cuestiones no hacen tanto sentido, pero para nosotros que estamos siempre trabajando, es muy, muy importante pensar cómo el dato es hecho. No solo cuál es el dato, pero cómo es hecho, porque esto tiene una influencia directa en la forma y la calidad de este dato. Un dato que sea mal hecho, que esté mal escrito en el cuestionario, o que la gente que va a hacer la pregunta no esté bastante preparada para esto, puede crear vieses y puede crear una mala interpretación sobre estos datos. Así que es importante seguir estas recomendaciones. Es importante que todos estemos muy atentos a esto, porque esto de facto garante que tenemos datos que sean correctos, que sean válidos y que sean útiles para nosotros. Entre esos principios, claro, la medición de discapacidad en los censos, porque los censos son como la pesquisa maestra y a partir de estas que calculamos las muestras. Y también, claro, como el censo se puede tener una capacidad de desagregación que es mucho, mucho más grande, y voy a hablar de esto más adelante. El censo como marco de muestra para la realización posterior de encuestas, así que hay una sugestión, si, claro, si el país tiene condiciones de hacerlo,
que después del censo se puede hacer pesquisas demostrales más específicas a partir de las respuestas que tenemos en el censo. Y esto es interesante también porque ahí podemos aprofundar las informaciones sobre las personas con discapacidad en los países a partir de los datos del censo. Eso tiene que ser rápido también porque se tarda mucho en el censo, la gente muere, la gente sale, así que tiene que ser una encuesta siguiente al censo. La necesidad de elaborar una definición clara de discapacidad que permita identificar personas con limitación en la actividad, utilizando como marco conceptual la CIF. Focalizar la definición de la discapacidad en las actividades básicas de cotidianas, como ver, oír, caminar, subir escaleras, etc. No usar términos negativos en la formulación de preguntas, que es muy, muy importante también, como no hablar directamente, porque unas personas pueden tener vergüenza de responder. Y las situaciones que encontramos en campo son muy complejas y tenemos que tener esas reglas muy claras para hacer muy bien lo que estamos haciendo. Y utilizar preguntas con escala de respuesta que hablaba antes, que es súper importante. Y otros slides, otras recomendaciones internacionales. El bloque de preguntas debe formular a nivel de personas, no domicilio, lo que hablaba antes, tiene que ser para cada persona. Esto ahora tiene mucho trabajo, tiene que ser hecho. Los países que opten para aplicar muestro en el reglamento deben incluir la pregunta de discapacidad en los formularios básicos. Para avanzar en la armonización de las estadísticas sobre discapacidad, es recomendable que se considere la recomendación de Washington Group, que es lo que estamos hablando que hicimos acá en Brasil. No introducir las consultas sobre discapacidad con preguntas filtro que pudieran condicionar negativamente los entrevistados. Eso también es muy importante porque si ponen una pregunta como ¿tiene discapacidad sí o no? Muchas personas que tienen alguna o que tienen una duda si tiene o no, van a responder que no. Así va a tener un dado que no está completo. Como no, va a eliminar una parte importante de las personas que tienen mucha dificultad, pero no se identifican tan claramente con esto. Por eso es muy, muy importante hacer la pregunta como está propuesta en Washington Group, como también acá en Brasil estamos testando en las propios pilotos del centro y todo más. Utilizar la palabra dificultad para atenuar la impresión negativa acerca de la discapacidad, lo mismo. Esto es muy, muy importante para quien está en el campo haciendo esto para hacer de forma más correcta posible. En otros slides, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, nosotros conocemos muy bien, plantea una serie de objetivos para que los países avancen y hay una serie de datos que tenemos que producir para acompañar el avance, para acompañar la inclusión de las personas y para acompañar la reducción de la desigualdad, si conseguimos hacer esto claro. No dejar a nadie atrás, esto es muy importante para el tema de personas con discapacidad, porque no siempre las personas con discapacidad fueron tan vistas así, y ahora en el Agenda de Desarrollo esto está mucho más claro y mucho más fuerte. Es un tema transversal, lo que significa que podemos cruzar estos datos de discapacidad con otros, porque es un tema como edad o como género, es un tema que de la persona, y así que podemos hacer los cruzamientos entre la respuesta de esa persona y otras variables que están en el cuestionario también. Así que esa ya impulsiona la incorporación de la temática de la discapacidad, dado que la mayoría de los indicadores de seguimiento requieren ser desagregados por población con discapacidad, población sin discapacidad. Así que podemos hacer un esfuerzo de desagregar estos datos que ya tenemos con el censo por todas las variables posibles. Esto podemos hacer, el Washington Group permite esto, y ahora estamos hablando un poco más dentro del Washington Group cómo hacerlo muy bien para el próximo censo. Así que tenemos como una lectura mucho más complexa cruzando los datos del censo con otras variables de cuestionario también. Bien. Hasta ahora vemos cómo avanzamos para tener esos datos de modo más correcto, que sean coletados de manera mucho más correcta para alcanzar su precio objetivo y también pensar cómo la pregunta es hecha en campo, que para mí es súper importante también para garantizar la calidad. Los datos
desagregados que a ciência pode promover são fundamentais, isso que vamos ver agora, não? Para que são esses dados? A quem servem esses dados? Creio que é uma pergunta que para mim, pelo menos para mim, que trabalho com um órgão estatístico estatal, é super importante de fazer sempre, para quem estou trabalhando, né? O que estou fazendo também. E parece que é importante compreender isso também. El otro slide, ¿para qué son estos datos? Por un lado, instrumentalizan las demandas de los grupos organizados. Eso es muy importante. Es como una relación, los grupos demandan los datos y cuando hicimos los datos, conseguimos como dar visibilidad a esos grupos. Y para mí, es para eso que sirve también la Oficina de Estadística Pública, porque tenemos que hacer esto mismo y es la función que tenemos. Por otro lado, ofrecen los técnicos y gerentes el gobierno, el ministerio, una representación estructurada que puede evaluarse comparativamente. Así que sin datos no se puede hacer políticas públicas. Con las informaciones estadísticas boas, completas, conseguimos acompañar todas las fases de la política pública, de la implementación, formulación y evaluación de las políticas. Y esto es muy fundamental para el desarrollo del propio país también. Y para garantizar la democracia también, es necesario que los datos sean públicos y sean claros para todos, y sean accesibles y que los datos correspondan a lo que la gente está demandando. Intentamos hacer esto siempre acá también en Brasil. El otro slide. Sobre la política pública con discapacidad. Bien, para que esa política alcance sus objetivos específicos y contribuyan a una mayor efectividad social de la acción pública, es necesario producir informaciones y estudios de diversa naturaleza. Eso es muy importante. Es muy, muy importante garantizar el censo demográfico y hablar del censo demográfico, hablar cómo hacer el censo demográfico de manera más correcta posible, pero no hay solo el censo demográfico. Tenemos que empezar también a mirar otros datos, otras formas de obtención de datos y hacer con que esas cosas tengan una charla, como se puede relacionarlas mejor. Aquí en Brasil estamos muy mal con esto, tenemos que caminar mucho para hacer que la base que tenemos en el censo demográfico consiga comprender lo que se pasa con las políticas públicas, porque las bases son distintas, los conceptos de discapacidad muchas veces son distintos también. Así que no se puede comunicarlo esas bases y eso perdemos mucho porque si tuviésemos esto mucho más integrado, teníamos un espacio mucho más fuerte y una visibilidad mucho más grande de la gente, de las personas con discapacidad. Así que necesitamos del censo, necesitamos de todo el proceso de registros administrativos para acompañar esta política desde el principio hasta el fin, con la evaluación de la política pública también. Es necesario comprendernos eso también, cómo es muy importante tener todos los tipos de acceso a los datos y que esos datos dialoguen entre sí y que consigan comunicar una mensaje más completa sobre la población. Y ahí voy a hablar un poco de lo potencial del uso del censo demográfico. Para mí, claro, trabajo en el censo demográfico y soy enamorada por el censo demográfico, porque para mí es un momento muy, muy importante, incluso para un país como el Brasil, que es un país enorme, muy, muy grande. Es un momento Mil disculpas, Juliana, disculpa, claro, que te interrumpa. Lo que pasa es que solo te queda un minuto, digo, porque estamos también para que la gente quiera hacer preguntas y queremos también tener el tiempo para que puedan responder preguntas. Sí, bien, ya voy a cerrar. Los censos son súper importantes porque tiene un alcance temático y una cobertura territorial que es mucho más grande de lo que cualquier encuesta muestral. Con el censo tenemos informaciones en los municipios más chiquitos y como el tema de personas con discapacidad no es un tema, no es un tema tan frecuente, un tema un poco que aparece, no aparece con tanta frecuencia en las respuestas. Es importante el censo porque el censo consigue localizar las personas en los municipios más chiquitos con la desagregación geográfica que solo el censo se puede hacer. Y también con el censo podemos
hacer una desagregación y trabajar con todas las variables dentro del cuestionario. Así que es una fuente muy importante para el gobierno en todas las esferas municipales, estatales y federales también acá en Brasil. Y eso puso unos ejemplos que hicimos en las tabelas del censo de 2010, que cruzamos la persona con discapacidad con sexo, edad, color o raza, alfabetización, asistencia a la escuela o nivel de educación, o situación laboral, si trabajó o no trabajó, cuáles son el nivel de escolaridad. Todo esto como son ejemplos de lo que podemos hacer con el censo y mi país. Y también hay otras variables que quiero trabajar en el próximo censo, como la movilidad, el deslocamiento entre cada trabajo y todo más que puede hacer también con el censo. Pero bien, tenemos un desafío que es muy claro, que ya mencioné antes, que es la medición de la discapacidad. Tiene un problema central, que hay distintas concepciones acerca de lo que es discapacidad. Y esto está en las políticas. Cada política tiene una concepción distinta, así que no conseguimos hacer una conversa entre todas estas bases geográficas. Así que tenemos una diversidad conceptual y operacional que es mucho, mucho grande y que nos limita un poco a trabajar más sobre esto. Y la consideración final, que es el último slide, siempre no dejar a nadie atrás. Los datos deben ser recopilados para que todos los indicadores puedan desagregarse por discapacidad. Eso permite un monitoreo mucho más completo. El grupo de Washington ha progresado con eso, pero tenía mucho trabajo todavía. Ahora en el grupo de Washington estamos hablando más también de hacer un grupo regional para hablar de los problemas de acá, de la región, que tenemos mucho más cerca y tenemos una comprensión mejor de los problemas que tenemos acá. Y creo que eso será muy bueno también para el próximo censo. Y necesidad de registros administrativos que dialoguen con los indicadores. Es muy importante tener registros para el censo, es muy importante, pero también es importante tener otras formas que dialoguen con el censo. Solo el censo no podemos hacer tanto así. Esto, disculpe por hablar mucho, tenía mucho tiempo para hablar, pero después las preguntas podemos conversar más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Más bien, disculpa, Juliana, yo sé que el tema es realmente muy importante, pero también queremos dar el paso a las personas que están participando para que tengan la posibilidad de preguntar o hacer un comentario. Claro. Sí, muchas gracias más bien por tu disertación, realmente es muy productiva y vamos a compartir las diapositivas con las personas que se han inscrito en el webinario. Gracias. Bueno, vamos ahora a pasar a la sección de preguntas. Me dice Mario que habían levantado la mano Damaris Girón y Mónica Cortés. Sí, le damos paso a Damaris Girón, a ver si es que va a hacer la pregunta en este momento. Y también Carlos Ponce, que también hizo unos Carlos Ponce. En unas preguntas que quería hacer puntuales. Entonces, le damos la palabra a Damaris Girón, después a Mónica, creo. A Don Colombia, Mónica Cortés. Cortés. Y a Carlos Ponce. Ponce. No sé. ¿Estamos con Damaris? Sí, ya le di la... No sé si puedes activar tu micrófono, Damaris, o si no, para pasar con Mónica y de repente regresar contigo. Sí, pasemos con Mónica porque... Pasemos con Mónica, entonces de repente está teniendo algunos problemas ahí del audio. Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Mario y todos. Yo quería preguntarle sobre todo a Vladimir, el primer expositor. Colombia utilizó la batería de preguntas en el censo 2018 del Grupo de Washington, pero mi pregunta va a cómo lograr, digamos, un entrenamiento y una claridad frente al uso de las preguntas, porque yo creo que los datos que hoy nos entregan no corresponden, y uno oye a muchas personas decir que no se registraron, por ejemplo, sobre todo en el análisis de datos de quiénes son personas con discapacidad intelectual y psicosocial,
porque, por ejemplo, decía, tiene dificultad para la comprensión, pero no, digamos que yo siento que las familias esperaban todavía que encontrar allí que tenía síndrome de Down o que tenía autismo, los nombres, pero no son claros, digamos, en ese análisis de explicarle a la familia o de entender cómo registrar a esa persona con discapacidad intelectual o psicosocial. Bueno, entonces, Mónica, gracias. Vamos a, la pregunta va para Pierrick Carvé, que es nuestro primer expositor, y de repente también después quiera Juliana dar algún aporte. Pierrick. Sí, gracias por la pregunta. Hay toda una metodología para preguntar de manera, para preguntar las preguntas de Western Group de una manera bien específica. Y también para, no sé cómo explicar, pero para aprender estas preguntas. Pero es un curso diferente y entonces no tengo tiempo para explicar todo, pero... sí, no sé si Rosario tienes más informaciones a compartir sobre este tema. Pero... lo que pasa es que aparte hay unas recomendaciones, hay como unos tips para las personas incluso que van a hacer las encuestas. Sí. Cómo tienen que hacerlas, hay todo eso dentro de la página del Grupo de Washington. Hay toda una serie de recomendaciones para capacitar justamente a los que van a hacer las encuestas, ¿no? Porque como decían también por ahí, decía también Juliana, a veces la gente no pregunta a todas las personas o solamente pregunta a quienes tienen una discapacidad visible o una deficiencia visible y a los demás no les pregunta. Entonces, depende mucho del entrenamiento que se le dé a las personas y para eso el Grupo de Washington tiene una serie de tips o recomendaciones que no sé si también están en español, Pierre, porque yo les he visto en inglés, no sé si está en español esa parte o no. Alors, yo tengo el PowerPoint en español y creo que sí está disponible en español en el sitio web de HI. Tengo que checar, pero creo que sí. Sí, bueno. Sí, porque también hay unas traducciones libres que también hizo también Riadis de algún curso que pudimos patrocinar alguna vez y como dije, también está abierto a un futuro curso con el Grupo de Washington. Bueno, ahí... no sé si eso responde tu pregunta, Mónica. Sí, yo creo que lo que hace falta de pronto, Rosario, es mucha más difusión, incluso con las organizaciones, para que nosotros mismos podamos orientar, porque yo siento que el trabajo de utilización de las preguntas del Washington Group hubiese sido mejor aprovechado en Colombia, con un mejor entrenamiento sobre lo que ustedes dicen de cómo aplicar las preguntas. Bueno, gracias. Entonces, la idea es que HI también lo tenga en cuenta en Colombia, porque ellos trabajan en Colombia para que puedan hacer de repente más capacitaciones en ese sentido. ¿Yo puedo hablar un poco? Sí, sí, Juliana, claro. Sí, Juliana. Sí, porque eso también se pasa acá en Brasil. Lo que pasa es que el Washington Group, lo que hablaba antes de mi presentación, el Washington Group, el producto curso de Washington Group no es completo. Nadie cree que sea completo. Es como un reporte posible dentro del cuestionario del censo. Si empezamos a preguntar como síndrome de Down o autismo o cosas así, la cuestión será mucho, mucho más grande, como inviabiliza el censo. Por eso que es muy importante no solo poner todo el esfuerzo en el censo. El censo es importante porque es como una idea general. El conjunto de Watching Group no va a poner dar sobre la síndrome de Down o autismo. Esto es mucho más. Esto sería una encuesta mucho más específica que el censo no es posible hacer. Así que me parece que hasta incluso no podemos preguntar cómo tiene el síndrome de Down, porque esto lo que podemos hacer es que ya fue diagnosticado con síndrome de Down, porque a nosotros en el censo no cabe preguntar un diagnóstico, no cabe diagnosticar a nadie. Lo que podemos hacer en cuanto la pregunta correcta sería si fue diagnosticado con síndrome de Down, por ejemplo. Pero esto no es exactamente lo que el Washington Group propone, porque tenemos que hacer eso con todo y no es posible hacer esto en el censo. Por eso que dice en mi presentación
que es importante tener el censo, pero también tener una encuesta posterior y registros administrativos, porque el censo no puede como ofrecer todas las informaciones que sean necesarias. Muchas gracias, Juliana, por el aporte. Bueno, entonces, no sé si creo que Damaris volvió a alzar la mano, no sé si ya... No, ¿sabes? No. No, ¿sabes que no? Está Carlos Ponce y también tenemos... Carlos y Guillermo, ¿no? Guillermo creo que también había... Guillermo Hernández y Guillermo Moreno. Uh-huh. Ah, ya, los vamos tres. Vamos con Carlos. ¿No? Carlos. Sí, vamos con Carlos. El micrófono, por favor. Por favor, las preguntas que sean un poco puntuales. Sí, un poco puntuales, porque además no tenemos mucho tiempo, además para que respondan y puedan aportar. Y entonces creo que solamente con esos tres ya terminamos y en todo caso seguiría Carlos Ponce, Guillermo Hernández y Guillermo Moreno, ¿no? Sí. Sí. Ah, y Gabriela Troiano. Ah, Gabriela Troiano, sí, también está. Bueno, entonces con esas cuatro terminamos, pero vamos a comenzar entonces con Carlos Ponce. Carlos, creo que ya te habilitaron el micrófono, no sé si estás con audio disponible. Está bien. Listo, ya me escuchan. Sí, allá. Sí, ya te escuchamos. Bien, dos preguntas muy concretas, una es de carácter general y otra muy puntual. La de carácter general tiene que ver con lo que en algún momento se preguntó en el informe regional sobre la medición de la discapacidad en 2013 de CEPAL. Desde la perspectiva de los panelistas, ¿cuáles identifican como las principales problemáticas que enfrentan los países de la región Latinoamérica y el Caribe para generar información estadística sobre discapacidad? Y la segunda pregunta, de carácter un poco más concreto, y ya desde la perspectiva de la CID y justamente en esta perspectiva de tener más datos más allá del cuestionario de Washington, concretamente en el ámbito de los factores ambientales, es decir, todo lo que está pues, de la piel en adelante de las personas con discapacidad para los apartados, especialmente aquellos que están en el contexto como son el factor 2, que son el entorno natural y cambios del entorno y los servicios, sistemas y políticas, ¿qué información geoestadística de la circunscripción del domicilio de las personas correlacionan con la valoración de la discapacidad, como el riesgo o la exposición al riesgo o algunos otros, cuáles identifican que podrían ser buenos indicadores en torno a la discapacidad, de que no se relacionen con la persona, sino con el contexto de las personas? Muchas gracias, Carlos. No sé si alguno de los panelistas voluntariamente quiere responder la pregunta, o una de las dos, por lo menos, no recientemente tiene que ser las dos juntas, pero... Son dos preguntas que han hecho. No sé, de repente... Sí, Juliana. Sí, yo comprendí que preguntaba también sobre el medio, ¿dónde está la habitación de la persona esa que preguntaba? Sí. Sí, básicamente... Sobre sí, los indicadores en torno al contexto de las personas. Sí, eso depende mucho del tipo de censo que se hace en Brasil. Se puede hacer esto porque antes de empezar el censo teníamos como una encuesta de las de las calles donde están las adaptaciones. Y así tenemos una pregunta acá en Brasil sobre el uso de rampas, si tener rampas en las calles. Pero eso me parece que no es muy posible en otros tipos de censos, especialmente de facto, porque es como un día solo y no sé si se consigue, porque el censo necesariamente se hace con un domicilio y no se puede preguntar sobre aspectos fuera del domicilio, ¿entiendes? ¿Comprendes? Así que acá en Brasil conseguimos esto porque tenemos una encuesta aparte del censo sobre las calles que están, donde están los domicilios. Ok, sí. Muchas gracias. Es lo que no se le puede hacer como pregunta a las personas directas. Sí, porque por la unidad, porque como la unidad de investigación que tenemos es de domicilio, y sí que no podemos hacer una pregunta sobre fuera del domicilio, como un principio estadístico también de cuestionario, sí. Muchas gracias, Juliana. Bueno, yo solamente quería complementar que la idea es que el grupo de Washington inicialmente sus preguntas estaban más orientadas a hablar de la deficiencia de la persona, en este caso las dificultades, pero que el tema de las barreras, ellos sabían que no se podían identificar las barreras. Sin embargo, lo último que leí es que estaban haciendo, están viendo la posibilidad, creo que estaban trabajando alguna muestra para poder hacer un cuestionario que pueda incluir el tema de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y seguramente allí podrían entrar lo que estás preguntando, Carlos.
Okay, pero actualmente el grupo de Washington solamente es para identificar a personas, en este caso las dificultades que tienen. Sí, sí, desde luego. Sí, bueno, la primera pregunta que tenías, Carlos, era en relación a cuáles son los factores que no han permitido desarrollar estadísticas en discapacidad en América Latina. ¿Es lo que te entendí? Sí, ¿qué problemáticas se enfrentan los países para generar información estadística sobre discapacidad? No sé si Elizabeth o Celeste de repente quieren responder algo, por lo menos su perspectiva de eso, porque tampoco hay una respuesta. Sí, claro. ¿Puedo hablar rápidamente? Sí, sí, Elizabeth. En realidad no sé específicamente en América Latina, pero en género es el gobierno no tiene interés. Es primero, no tiene interés en data de personas con discapacidad en respecto de COVID. Y eso es lo más gran barrera, en mi opinión, ¿no? Pero depende en cada país. Podemos tener más información, pero es mi. Puede ser Ramiro. Ramiro, puede ser, tú puedes responder más. No sé si tenemos tiempo. Gracias. Sí. Si tú hablas de la falta de voluntad política y hablas de que Ramiro creo que es consultor. Sí, sí, ya. Yeah. Sí, yo también iba a decir algo similar a lo que menciona ahora, Elizabeth. Sí, Celeste. No, en el sentido que, digamos, hay una cuestión ahí cultural también de los gobiernos no consideran que las personas con discapacidad, digamos, que los datos sobre personas con discapacidad sean prioritarios. Ahí hay algo muy, en temas de educación, por ejemplo, cuando vemos que no se mide el aprendizaje de las personas con discapacidad, que, digamos, que no participan de ciertas pruebas y demás, ahí nos damos cuenta que en realidad lo que está implícito es, bueno, no nos importa que esté aprendiendo. Esto que mencionaba, como bueno, a las personas que iban a escuelas especiales, a esas personas no se medía, digamos, determinados datos en escuelas especiales. Entonces, digamos, bueno, lo que está implícito es una cuestión de creo que no tienes, o no me importa si están aprendiendo o no. Suena duro, pero es un poco de esa manera, y también creo que hay algo de destinar recursos a la producción de información. En América Latina, puntualmente, muchos, digamos, países tienen algunas dificultades de financiamiento, déficit fiscal y demás, entonces la producción de datos, la producción académica robusta de datos, en general también implica inversión, ¿no? Y los estados no siempre priorizan los datos. De hecho, en contextos de que hay que hacer recortes y demás, como que las áreas de estadística, o por lo menos eso ha pasado acá en Argentina, tienden a cerrarse, porque, digamos, no se considera prioritario en un contexto de múltiples urgencias, digamos, como que siempre los datos quedan, digamos, quedan un poco en un segundo plano. Bueno, gracias, Celeste. Tenemos entonces dos preguntas más, y hubo alguien que levantó la mano, por favor, sería en todo caso la última persona para contemplar ya las últimas tres preguntas. Vamos a considerar. Sí, estaríamos con Guillermo Hernández y Gabriela Troyano. Solamente por un anuncio, mi querida Rosario, en este momento nos vamos a quedar sin subtitulado, porque nuestro compañero tiene que acudir a otro compromiso ya. Entonces, pedimos disculpas a los presentes por este pequeño inconveniente. Pero seguiremos todavía con los compañeros con lengua de señas internacional que nos acompañarán. Ya, entonces, no sé si le damos la palabra a Guillermo, por favor. A Guillermo Hernández primero, ¿no? Y después Guillermo Moreno, ¿verdad? Sí, Guillermo Moreno. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y muchísimo gusto de poder escucharles en este webinario. Guillermo Hernández, de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. En realidad son dos planteamientos muy concretos los que quisiera hacer a los panelistas. En primer lugar, es saber si tienen identificada alguna estrategia o iniciativa de parte de algún país de Latinoamérica, y a esto me refiero a una estrategia o iniciativa del Estado, del gobierno, para recopilar información desagregada sobre cómo las personas con discapacidad están viviendo este contexto de la emergencia del COVID-19. Me parece que, digo, en términos generales, es algo de lo que estamos adoleciendo en la región y en otras, ¿no? Debido a la respuesta tan inmediata que se ha tenido que dar,
pero si hay alguna experiencia o alguna iniciativa que hayan escuchado o conocido. Y por el otro lado, plantearle también a los panelistas este tema de cómo reflexionar sobre el tema de la desagregación de datos. Es algo que exigimos mucho a nuestros institutos de información y estadística, el tema de la desagregación, pero qué desagregar y hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, actualmente Cuamex trabaja mucho el tema de migración y refugio, personas con discapacidad, que migrantes o refugiadas, y es información que en términos oficiales no existe, ¿no? Entonces, bueno, plantear como esta gran problemática de la desagregación de datos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere voluntariamente responder a las dos preguntas que ha hecho Guillermo? No sé si. Creo que. ¿Qué tal? Ah, bueno, está Ramiro. Está tomando. ¿Es para responder una pregunta, entiendo? ¿O? Porque Ramiro es un consultor que mencionó también Elizabeth, que creo que está haciendo un informe, trabajando en un informe justamente de. De repente, si Ramiro conoce alguna estrategia, lo que decía Guillermo primero era si había una estrategia de algún gobierno que conozcan para justamente desglosar datos, desarrollarlos aquí en lo que es la pandemia de COVID-19. Iniciativas específicas, esa no conozco. Juliana, ¿conoce alguna iniciativa de repente de Brasil o tampoco hay ninguna iniciativa en relación a COVID-19 y de los datos? No, acá en Brasil no tenemos una encuesta específica de esto y tampoco el gobierno está buscando esto, pero. Lo que puedo hablar es que lo mejor que teníamos, creo que teníamos que luchar para tener un sistema integrado de estadística. Eso sería, en un caso como este ahora, teníamos una situación de emergencia, deberíamos tener informaciones mucho más actualizadas, si tuviésemos un censo muy fuerte y registros muy fuertes también. Me parece que luchar por esto es lo mejor que podemos hacer. Claro, ahora no podemos hacer mucho, pero para el futuro, podemos empezar a luchar para tener un sistema estadístico mucho más fuerte para garantizar que tenemos informaciones siempre actualizadas sobre las personas con discapacidad. Ok, gracias. Disculpen, ¿puedo intervenir? Sí, ¿quién habla? Ramiro. Sí, porque Elizabeth dijo que podías intervenir de repente. Si puedes dar algún comentario sobre esto, alguna respuesta sobre lo que está preguntando Guillermo, sí. Sí, gracias Rosario, gracias a todos, les agradezco mucho la oportunidad. Efectivamente, les mandé un comentario ahí en el chat, pero estamos ahorita por publicar en unos días un sitio, y este sitio lo que hace es que extrae precisamente la información del censo de Guatemala 2018 y trabajamos solo con los núcleos familiares que tienen información de personas con discapacidad. Pero aparte de que nos da toda la desagregación de variables que utiliza el censo, también le estamos agregando tres secciones adicionales. Una es que la información que tenemos de los programas sociales que están trabajando el gobierno de Guatemala, y así podemos ver indicadores de cumplimiento. Y aparte le estamos agregando los informes que hizo la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que fue en el 2016. Y por último le estamos agregando una comparación con los ODS. Yo creo que esta información, este sitio va a brindar información interesante. En unos días se los vamos a compartir y creo que sería oportuno también que ustedes nos hicieran sus comentarios para ver si lo podemos mejorar. Pero creo que es un buen paso, un primer buen paso con el cual podemos lograr empezar a presionar respecto a la respuesta que deben de tener los estados en general. Justamente hicimos una consultoría con CBM, perdón, y hemos encontrado que hay acciones que los estados definitivamente no están haciendo. En el caso de Guatemala en particular y de varios que nosotros estudiamos, es que los temas de discapacidad no están quedando dentro de los planes estratégicos, económicos y sociales
y entonces no se puede permitir que el tema de discapacidad permee hacia las diferentes acciones que deben de tener los ministerios y las secretarías. Entonces creo que esto es importante que lo llevemos a la mesa porque es precisamente uno de los puntos que se evalúa en el foro de alto nivel cuando los países no adquieren ese compromiso. Entonces, creo que en unos días van ustedes a poder ver esta información y va a ser interesante escuchar la opinión de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora vamos con la pregunta de Guillermo Moreno. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan, no? Sí, Guillermo, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo, Charo. Bueno, el compañero México se me adelantó un poco de las preguntas que yo iba a plantear. Rápidamente una experiencia de Panamá. En el 2006 se hizo un censo de discapacidades que arrojó 370,000. En el 2010 se hizo población y la discapacidad y que tenía 159,000. Ustedes ven la falta de capacitación que le faltaron a los del censo. En este año se iba a hacer los dos censos, pero por la cuestión del coronavirus se ha tenido que suspender. Lo que yo le quería preguntar, si en el grupo este de Washington, las preguntas acerca de la discapacidad también nos pueden arrojar con claridad, sí, con claridad, aquellas personas que tienen más de una discapacidad, porque un sordociego, por ejemplo, también necesita todos los servicios que el Estado requiere. Entonces, así podíamos también tener esa capacitación en nuestro país para ir ya desmembrando o clasificando ese grupo que quizás en nuestro país no se ha tenido en cuenta. Ya terminé. Muchas gracias, Guillermo. No sé si de repente Pierrick, si todavía está Pierrick ahí, o de repente Juliana quieren, por favor, responder. Juliana, ¿estás por ahí? Si no, creo que... Qué pena, mi conexión es muy mala. No puedo entender. Ya. Hay un problema de electricidad en Riohacha ahora. No hay electricidad. Y la conexión es muy mala. Por eso. Lo que pregunta Guillermo básicamente es si se puede, con el cuestionario breve de Washington, se puede determinar más de una, en este caso, deficiencia. Por ejemplo, personas sordas que tengan también una deficiencia intelectual. Entonces, él lo que pregunta es si es posible con estas preguntas verificar esto, ¿no? No sé si me escuchaste, Pierre. ¿Si es posible conexión. Modificar las preguntas? No, si estas preguntas permiten identificar población que tenga una deficiencia o más de una discapacidad. Bueno, creo que no... La conexión es muy buena. Va a permitir identificar diferentes discapacidades, sí. 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 Álvaro. Claro. Pero más de una, claro. No solamente se identifica personas sordas, personas... Sí, sí. Sí, bueno. En todo caso... Si entiendo bien la pregunta... Si permite identificar más de una discapacidad. ¿Cómo hay al menos 6 preguntas? Puedes identificar diferentes limitaciones, entonces puedes identificar, pero como yo diré, no es porque una persona tiene dificultades para caminar que esta persona tiene una discapacidad física. Entonces, se está yendo la conexión. No permiten interpretar una deficiencia. No sé si respondo a la pregunta. Lo que pasa es que hubo como un problema de conexión, pero bueno. ¿Escucharon mi respuesta? En parte. Pero bueno, si quieres un poco, yo puedo resumir algo por lo que conozco el tema. Sí, no te preocupes. No, sí, bueno, lo que pasa es que, claro, como dice, si la persona responde que tiene mucha dificultad en poder de repente caminar y mucha dificultad en poder ver, aunque use lentes, podemos ahí sí de repente determinar que hay una deficiencia tanto física como una deficiencia visual.
pero si tiene solamente alguna dificultad para caminar o para subir escaleras, no necesariamente esa persona tiene una discapacidad o una deficiencia física, es lo que quiso decir también Eric. Entonces, ahí, y para discapacidad múltiple, bueno, creo que alguna vez hubo alguna controversia también allí cuando hubo un entrenamiento del grupo de Washington hace tiempo con Riadis, decía que podría, entre comillas, identificarse, pero no hay como una seguridad, porque tú puedes tener que tener mucha dificultad en la parte visual, en la parte auditiva y también de repente en la parte motriz y podrías decir, bueno, tiene discapacidad múltiple. Pero también depende de cómo te hicieron la pregunta, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, lo que se dijo es que se puede identificar que hay personas que tienen algún tipo de deficiencia y que a partir de eso se podría hacer una encuesta especializada para ya poder delimitar un poco cuáles serían en este caso las deficiencias, si hay multidiscapacidad, pues entonces, pero sí permite por lo menos identificar una población para a partir de allí hacer ya un estudio más específico, ¿no? ¿Puedo hablar una cosa solo rápido? Sí, sí. Que en la última conferencia del Washington Group en Buenos Aires empezamos a crear un grupo de trabajo sobre esto también para crear como una con una persona que responde a mucho, responde que tiene muchas dificultades en más de una opción y como empezamos a trabajar como crear una escala de respuesta para esto con pedos distintos. Pero eso todavía no está listo, pero estamos hablando sobre eso dentro del Washington Group como para tener esas múltiples discapacidades. Como un trabajo que está siendo hecho ahora también en el Watching Group. Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, entonces yo creo que con eso respondemos a la pregunta de Guillermo. Creo que había una última pregunta de Gabriela. Sí, Gabriela Troiano. Y que lamentablemente con esa pregunta debemos cerrar porque estamos ya con el tiempo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí te escucho, sí. Ahí sí te escucho. En principio, Rosario, agradecerles a Riadis por la oportunidad de todos estos webinarios que son muy interesantes y realmente nos enriquecen y nos ponen en conocimiento también de la situación de otros países latinoamericanos. Me encantaría tener el contacto de Ramiro porque sé que Guatemala ha realizado el censo y tienen, digamos, mucho que nos pueden facilitar para aprender y preguntarle a Celeste y al resto de los panelistas si comenzaron las conexiones con las direcciones de estadísticas, tanto de provincias como de las naciones, para cruzar realmente esta transversalidad de las preguntas de Washington dentro del censo. Porque en Argentina, en el último censo, que data del 2010, solamente se incorporaron con una sola opción y no en el censo, sino en una muestra que se tomó. Y sin tener acceso la comunidad, ni la, digamos, la comunidad de las personas con discapacidad, ni las organizaciones de personas y familiares con discapacidad, a acceder a este tipo de preguntas. Se hizo una muestra. Creo que en el 2016-2017 nunca pudimos acceder ni siquiera al cuestionario. No conocemos, por ejemplo, en la Argentina, persona con discapacidad que haya sido incluso encuestada en este sentido. Entonces, ver si esas acciones para que dentro de las políticas públicas incluyan la mirada de discapacidad en todo ámbito, desde el hospital, cuando la persona que tiene coronavirus, si además tiene o no tiene discapacidad, ¿no? Digamos, y todas estas cuestiones están siendo encaradas y qué receptividad hay. Sí, Gabriela, bueno, mil gracias por la pregunta. Sí, coincido con vos que es fundamental ese trabajo. La verdad, específicamente desde ASIJ no lo hemos hecho. Hablo de por ASIJ porque es la organización, digamos, de Argentina, que una de las organizaciones de Argentina que forma parte de la red. Pero no hemos hecho ese trabajo. No sé si previamente a mi ingreso en ASIJ se trabajó en algo de eso. Yo no, a mí al menos nunca, o sea, yo nunca escuché nada de eso, pero te lo puedo averiguar
a ver si se hizo ese trabajo, y sin duda que ahora estaría bueno retomarlo. Nosotros ahora estuvimos haciendo algunos pedidos de acceso a la información y demás, pero no más que eso. Así que si querés después conversamos porque creo que está buena la estrategia. Sí, bueno, lo digo porque yo he sido diputada nacional y nunca logré que me dieran bolilla ni me recibieran por este tema. No, no, entonces, es muy difícil. Digo, desde ASIG, que tiene un prestigio bastante importante en nuestro país, sería muy interesante comenzar ese camino, ya que el censo va a ser en el 2021 y realmente necesitamos esa información, ¿no? Yo creo sí, que nosotros, sí, en relación al censo, al instrumento del censo en sí, digamos, no pudimos acceder, pero porque, digamos, o por lo menos cuando lo reconversamos, ya era tarde, digamos, ya se habían hecho todos los instrumentos, porque viste que se elaboran muchos años antes, y nada, y en ese momento ya se había hecho, pero sí, es complicado acceder, estoy de acuerdo. Pero sí, sigamos en contacto para intentar promoverlo. Bueno, muchas gracias a Gabriela, Celeste. Bueno, lamentablemente no vamos a poder contestar las preguntas porque ya tenemos el tiempo encima y tenemos también al intérprete de lengua de señas, que estamos también abusando de su tiempo, y la idea es que eso sea totalmente accesible. Entonces, lo que sí más bien quería decirles es que yo sé que hay muchas preguntas en cada uno de estos webinarios que lamentablemente no se pueden responder en 15 o 20 minutos o media hora, pero creo que sería importante, después vamos a pasar algún tipo de encuesta para que ustedes nos digan de qué tipo de temas ustedes necesitan más que un webinario, un taller de fortalecimiento, porque creo que es necesario hacer como una capacitación y de allí tener una hora incluso para poder responder preguntas. Así que tal vez sea esa la mejor forma, y Riadis está tiene toda la apertura para poder hacer esos talleres, pero siempre y cuando ustedes también los requieran. Porque fortalecimiento de capacidades es lo que nos falta justamente para poder saber cómo incorporar las preguntas de Washington y todo esto. Entonces, durante, mientras que hacemos eso, pueden escribir también al correo, nos pueden escribir al correo de RIAE si hay algún requerimiento que desean que se pueda responder o apoyar. Así que, bueno, agradecer a cada uno de los panelistas, agradecer a Juliana, a Pierrick, a Elizabeth y a Celeste por haber aceptado estar aquí. Agradecer también a las personas que nos están acompañando con la interpretación de lengua de señas. Y bueno, y aunque ya se retiró, igual agradecer también a la persona que hizo el subtitulado para garantizar la accesibilidad para todos, a todas, y sobre todo a nuestro equipo técnico, a Mario Buruncajas, a Vladimir, que están ahí también viendo cómo conectar con el Facebook, con el YouTube. Muchas gracias para todos y para todas. Y bueno, nos estamos encontrando ya muy pronto.